Henry, tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hacer los mejores contratos de la última caja. Y atención, vamos a intentar conseguir la primera AK del mundo, esta Trap Factory New. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy vamos a hacer 6 contratos. Me he dejado 1000 euros el día de hoy. Si tan solo nos saliera el AK, ya habríamos ganado 1500-1600. Así que os imagináis cómo de nervioso estoy. Bueno, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a por los contratos. Os he traído 2 para conseguir armas moradas, 2 para conseguir armas rosas y por último 2 para conseguir las armas rojas. Vamos a empezar intentando conseguir, chicos y chicas, la M4A1S StatTrak o la USP StatTrak, ¿vale? Ambas en Factory New. Si nos toca cualquiera de las dos, ganaríamos dinero, por lo tanto es un 40% de posibilidades de ganar. Y el otro 60% es estampada total. ¿Qué quiere decir eso? La Pepe Bison, el Autonuf o la escopeta es una estampada. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Uy, estoy nervoso, ¿eh? 3, 2, 1... Nos tocó la escopetilla. En este caso, como veis aquí, recién fabricada. Bueno, es una escopeta guapa. Supongo que la guardaré. Vamos a ver el precio que tiene de venta. Pero lo dicho, habré perdido dinero. Creo que me he dejado 30 euros y no recuerdo mal. Y cuesta 7, así que, pues estampada guapa. Vamos a por el siguiente contrato, chicos y chicas. Como digo, cada contrato, sí, unos 30 y algo, 40 euros, si no recuerdo mal. ¡Uf! Vamos a ver si tenemos suerte. Recuerdo, 40%, 20 de la M41S y 20 de la USP. A ver si a la segunda va la vencida. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Conseguimos! La M41S está Trap Factory New, chicos y chicas, que tiene un valor actual de 80 euros. Por lo tanto, nos hemos doblado bien. Bueno. Los primeros contratos no se ha dado mal. Vamos a por los siguientes, chicos y chicas. En este caso es para conseguir primero una de las 3 armas rosas que hay en esta caja. Da igual la que sea. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner 5 escopetas y otras 5 armas que sea de cualquier colección, simplemente para que el precio no se nos dispare. Tenemos un 50% de conseguir las Berettas, la FAMAS o la MP7. Y otro 50% de que nos salga, pues si no me equivoco, aquí lo tenemos, una Galil, MacP150, USF, Flak, repito, UMP Impulso, Desligue la Industria Mecánica y MP5 Fósforo. Así que... bueno, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Qué arma me gustaría más? Las Berettas. La verdad es que me molan mucho. 3, 2, 1. ¡Vamos! Conseguimos la MP7 en estado recién fabricado. Vamos a ver cuánto cuesta actualmente. Son 33 euros. Por lo tanto, me encanta, chicos y chicas, que nos haya salido, como veis, a 0058. ¡Ok! Nos ha salido en este caso una rosa. Pero ahora vamos a buscar, porque son los mejores contratos que se pueden hacer, la rosa está atrás, chicos y chicas. Vamos a por ello. Para ello, como antes hemos hecho, vamos a poner 5 escopetas. Es la morada más barata actualmente. Y vamos a poner 5 Nekev, que es, como digo, para paliar el precio. Actualmente, cuando estoy grabando este vídeo, pone que la MP7 es la más cara con diferencia. Unos 200 y algo euros. No os fiéis, es un precio disparatado. Nadie la va a comprar por eso. Creo que las Berettas son la más cara. Luego las FAMAS y la MP7 empatan, ¿vale? Entonces querríamos las Berettas, ¿vale? O cualquier arma de la colección, me sirve porque ganamos dinero. Y si nos sale el Auge Steam Fall o la VP Mortis y la USP Cortex, perderíamos. Así que, chicos y chicas, espero tener suerte, por favor. 3, 2, 1. La MP7. Joder, bueno, pues
Supuestamente, para que os hagáis una idea, la última. Bueno, es que pone que aún no hay precios disponibles a la venta, pero lo voy a mirar yo ahora mismo en riguroso directo, que está a un precio de 227 euros, lo cual me parece ridículo. Evidentemente no está a ese precio, pero es que actualmente la más barata que está a la venta es a ese precio. Y es la segunda del mundo a 0,043. ¿Cuánto float tiene la mía? 0,054. Será la tercera del mundo. Por ahí estará. Pues ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo, chicos y chicas. ¿Por qué tengo una morada aquí más? Me he equivocado y he puesto... Pues esta era de la nueva colección. He hecho un contrato al 40% sin querer. O he puesto un arma que no quería poner, no me jodas. ¿Ah? Creo que he puesto una rosa antes. Porque ¿dónde está la morada? He puesto... Creo que he puesto una morada StatTrak. O sea, que he hecho un contrato al 40% y me ha salido. ¡La suerte la quiero para el AK! ¡La suerte la quiero para el AK! La he liado, tú. Menos mal que ha salido bien. Vamos primero a poner el contrato sin StatTrak, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner 5 armas de la nueva caja. En este caso, he visto que las famas y las veretas están más baratas. De hecho, alguna he puesto casi nueva, pero el contrato va a salir recién fabricado, no os preocupéis. Y vamos a poner 5 AVP Mortis para compensar dinero. 50% de que nos salga el M44 Neo Noir y el MP7 Contacto Sangriento. Perderíamos una barbaridad. 50% de que nos salga el AK. Nos hinchamos. El AK está muy cara. Y 50% la MP9, que si tengo que decir, que me salga aquí la MP9 y luego ya el AK. 50%. Vamos a por ello. 3, 2, 1. Me ha salido un gallo por algo. Me ha salido un gallo por algo. Perdemos, nos estampamos, chicos y chicas. Está a 38 euros. No ha sido una catástrofe. La catástrofe hubiera sido la MP7. Ay, mi madre, la que se viene. Que este contrato que vamos a hacer ahora me ha costado, si no me equivoco, entre 550 y 600 euros. Pero es que cuando estoy grabando este vídeo, chicos y chicas, el AK vale 1600. Y... aquí viene lo gordo. Si me sale, el AK sería la número uno del mundo en Float. ¿Qué quiere decir eso, chicos y chicas? Aquí hay una casi nuevo que tengo que poner, vale. Pues que nos hinchamos, nos hinchamos. Nos hinchamos porque es la primera y es la más bonita. 50% lo mismo de que salga la AK en la MP9. Aquí, la AK sería una brutalidad. Y 50% de que salga M44 picadura de avispa estampada y SSG aliento de dragón estampada. O sea, las dos son una estampada de locos. Os necesito, os necesito. Necesito que el rey de los contratos vuelva a aparecer y depende de vosotros y vuestra ayuda. Así que enviarme buenas vibras, por favor. 7:30 de la tarde cuando estoy grabando este vídeo. Vamos a por ello. 3, 2, 1. ¡Uno! ¡Bueno! 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 No ha podido ser la AK, pero conseguimos, chicos y chicas, la MP9, que no sé, tendría que ver ahora si es la primera del mundo. La última se ha vendido a 666 euros. Por lo tanto, hemos ganado dinero, no hemos perdido, nos hemos mantenido, hemos tal. Quiero ver, chicos y chicas, del mundo cuál es la mía. Está tardando en aparecer, ¿vale? Darme un momento. Chicos y chicas, tenemos, atención, la tercera MP9 de todo el mundo en cuanto a Float. Solo hay, como estáis viendo, 7 en el mundo Factory New. Y nosotros tenemos, como veis, chicos y chicas, la tercera. Porque este es mi logo, aquí estoy, de Españita. Pues nada, chicos y chicas, aquí acaba nuestro primer vídeo de contratos. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, queréis más, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.